Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde. Antes de empezar con el InfoES Responde, quiero pediros vuestro apoyo en dos cosas. Como sabéis, tenemos las cuentas de InfoES de YouTube y luego tenemos la cuenta tanto de Twitter como de Facebook de InfoES. Estoy viendo que esas cuentas tienen como reciben como poco apoyo. Si en InfoES estamos casi los 14.000 suscriptores o 15.000, no recuerdo bien. Sin embargo, en Facebook solo tenemos como 1000 y pico y en Twitter tenemos 6.000. Os dejo por aquí las cuentas, son InfoES. Tú en tu Twitter pones InfoES y la primera cuenta que te va a salir va a ser la nuestra, que es la que tiene pues, el logo de la cabeza con una bombilla pensante. Y en Facebook igual, pones en Facebook en el buscador, como cuando buscas un amigo, pones InfoES y le das me gusta a la página de InfoES y en Twitter pues es seguir a InfoES. Para que apoyes un poquito esas redes sociales, os pido ese favor, que apoyes un poquito las dos redes sociales, tanto Twitter como la de Facebook, y deis un poquito de apoyo al canal de InfoES. Ahora ya sigamos con las preguntas. Bueno, como siempre deciros que aquí abajo dejar las preguntas para el siguiente InfoES Responde, y las que estén mejor valoradas y más votadas las pondré en el InfoES. Vamos con la primera pregunta, que la hace Darksiders9315 y nos dice: hola, ¿crees que aún valga la pena comprar un Sony Xperia Z3? Hombre, yo creo que sí. Hasta hace bien poco la cambió de teléfono cada 6 meses, entonces es un teléfono que tendrá 2 años como mucho, a lo mejor tiene 1 año y medio, un teléfono que creo que tiene Snapdragon 801, pues lo mismo que este Xiaomi Mi 4, Snapdragon 801, 2 GB de RAM, una cámara que tiene creo 20 megapíxeles, es un resistencia al agua, protección al polvo, muy recomendable. Por supuesto, según lo encuentras a un buen precio, muy recomendable. Vamos con la siguiente pregunta, que nos habla Marcelo. Ah, esta he juntado dos, que es Marcelo Velázquez, nos dice: las apps de portadas de iOS a Windows es Facebook, el Messenger de Facebook, Instagram. Dice: la de Twitter es nativa desarrollada por Windows 10 y se nota. Y luego Antonio y Punto nos dice: Facebook Beta, Instagram, Spotify ya son portadas a iPhone desde Windows 10 Mobile. Esto era porque la pregunta anterior nos dijo que si se iban a poder portar el proyecto que tenía Windows 10 Mobile de portar las aplicaciones de Android y de iPhone. Lo de Android lo he dejado un poquito apartado, pero las de iPhone sí que se van a poder portar los que sean desarrolladores. Y se notan, porque es que te metes en Spotify y es la misma, igualita que la que tiene iPhone. Es la misma. Y la de Facebook es también la misma. Esto era una aclaración realmente. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace Orochimaru SSJ. Saludos, Miguel. No para de decir que eres la leche. Me gusta mucho la manera objetiva de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Orochima. Tengo una pregunta y una petición de ayuda. Bueno, vamos con la primera pregunta, que dice: ¿cuál cámara es mejor al pleno día? ¿Lumia 930 o el S6? El S6. El 930 tiene una buena cámara, pero el S6 tiene un focal de 1.8, creo. Creo que es 1.8 y tiene mejor luminosidad. De todas maneras, es que... ya me estás llamando. A ver. Un segundito. ¿Sí? Estoy grabando un vídeo. Ahora mismo está saliendo en directo en el vídeo que estoy grabando para InfoES Responde. ¿No quieres saludar a los suscriptores? A ver, di algo. A ver, di algo. Sí, dentro de una horita por ahí. Hasta luego. Es mi hermano que le da vergüenza. Le digo que se apunte a algún podcast o algo y le da vergüenza. Pues la del S6, creo. De todas maneras, es que a ver, Lumia tiene un procesado que es diferente. Por ejemplo, luces amarillas te las pone como blanquecinas. Entonces, no es tan real, pero es más bonito, es más visual. Y luego la ayuda. Tengo un S6 con el recovery que me impide actualizar. Me gustaría que me ayudes a eliminarlo. Tutoriales de paso. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Él tiene un recovery y quiere ponerse otra vez la Samsung Stop, la Touch with Stop, para poder actualizar. Pues a ver, esto yo te recomiendo que te vayas a HTC Manía y pongas esta misma pregunta en los foros de Samsung. Verás cómo te van a ayudar a solucionarlo. Ese es el modelo que tienes todo y verás cómo te ayudan. HTC Manía, que son los foros así. Si se te complica un poco, X Developer, pues ese está en inglés, ¿vale? Y es donde sí que te van a poder ayudar, ¿vale? Porque yo desde aquí, desde un vídeo, tendría que hacer un tutorial específico para eso, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Daniel Cuba: hola, Miguel, ¿me recomiendas comprarme un Windows Mobile ahora o esperarme a que salgan nuevos modelos?
Saludos desde México. Yo te recomiendo ahora mismo este teléfono. Xiaomi Mi4i. Voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que lo podáis comprar. Y este teléfono se podrá actualizar, o sea, se podrá instalar Windows 10. De hecho, voy a dejar en la semana un tutorial de cómo instalar Windows 10 Mobile en este tutorial. Windows 10 Mobile oficial. Y luego voy a dejar otro vídeo de cómo instalar Windows 10. O sea, de cómo ver de Windows 10 a Android. Vamos con la siguiente pregunta que le hace a Mauri Muñoz. Hola Miguel, ¿cuál es tu red social para que uno te pueda escuchar tus podcasts? Pues vale, tengo dos podcasts. Tengo el de InfoS, que es InfoS Tecnología, donde hablo cosas de tecnología. Y luego tengo La Opinión de Mar, que es un podcast mío personal, donde hablo de opiniones del mundo, cualquier cosa que suceda en el mundo, pues opino sobre eso. Los podcasts están tanto en iVoox como en iTunes. Hoy me han aceptado en iTunes, o sea que los tengo tanto en iVoox como en iTunes. Y luego tú puedes coger el feed y ponerlo en tu RSS y ponerlo en tu plataforma de podcast. De todas maneras, voy a dejar aquí el enlace en la descripción para que lo veáis. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Martija. Soy seguidor de tu canal y me gusta el canal, pero me parece que últimamente, sobre todo en el último vídeo, no estás muy motivado, con ganas, incluso a veces tus respuestas son un poco bordes. Es mi impresión, nada más. A ver, el último vídeo creo que te refieres a los que grabé todo en conjunto. Ese vídeo es que, a ver, lo grabé aquí, ese día hacía muchísimo calor, luego tuve que grabar en la habitación, luego me asfixié de calor, me tuve que venir aquí para el salón a grabar, poner el aire. Ese día estaba de mala leche. Disculpadme porque ese día estaba de mala leche, estaba... Aparte tenía un tiempo limitado para grabar porque se había ido mi mujer con mis hijos a grabar hasta afuera al parque y me habían dicho dentro de 2 horas venimos. Entonces estaba con la presión de que 2 horas tenía que grabar todo y sí que tiene razón. Grabé 5 vídeos, de hecho esos 5 vídeos, falta todavía uno por editar, por subir de esa sección y estaba como de mala gana ese día. De hecho, es un consejo para los youtubers, cuando estás de mala gana no grabes porque grabamos mal y te, mira, se dan cuenta, los suscriptores que son fieles se dan cuenta de que no eres la misma persona que graba cuando estás contento y cuando estás feliz. Muchas gracias por darte cuenta de esto. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Rams Lips, joder, menudos nombrecitos os ponéis. Not1. Hola Infoes, hola, ¿qué tal Infoes? Tengo ganas de comprarme un nuevo teléfono con Windows Phone. Soy amante de la fotografía y me siento muy feliz con mi Lumia 640 XL. Y me pregunto, y me gustó la recomendación que hiciste del Xiaomi Mi 4, es este. Tú que has tenido los dos móviles, ¿cuál tiene mejor cámara? Este tiene mejor cámara. ¿Me lo recomiendas? Por cierto, si mencionaste que trabajabas en un vídeo, en lo que grabas en YouTube. Sí, esto yo creo que es otra pregunta que me preguntaron si solo trabajaba para YouTube o cuánto ganaba. Creo que ya tengo vídeos explicando todo eso. Pues sí, este teléfono, como digo, dejo un link en la descripción de la página Banggood, que es la que me han recomendado, que dije 117, miento, 114 está ahora, 114 euros. Te lo llevan a tu casa, puedes instalar Windows 10, de hecho voy a hacer un tutorial cómo instalar Windows 10. Es una pasada este teléfono. Ahora mismo yo creo que es que no tiene competencia en los Lumia de calidad-precio, no tiene competencia. Y luego en Android, en calidad-precio, creo que tampoco tendrían competencia. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace José Eduardo Carrasco Palomino. Creo que este ya me escribió en otro info de responde. Miguel, me compré un LG G4 y no me gustó la batería, a pesar de tener carga rápida, pero la cámara sí es una pasada. A ver, la batería del LG G4 como la del LG G3 no es que esté mal, pues te dura a lo largo del día. De hecho, hay baterías peores. Samsung Galaxy 6 tiene peor batería. O sea que se ha hecho eco de que esas baterías son malas. No son la panacea, pero tampoco son tan malas, ¿eh? Yo creo que intenta hacer las cargas completas, intenta llegar hasta el límite, no cuando te llega un 10% intenta cargarlo, siempre intenta llegar más. Es como verás como te hace unas 4 horas y media o 5 de pantalla. Lo quiero cambiar por un Xiaomi Mi 5 de 32 GB o un iPhone 6 Plus. ¿Cuál me conviene más? Me importa que tenga buena autonomía. O una super carga rápida, buena cámara, buena estabilización, fotos buenas de noche, no me importa la plataforma ni el sistema operativo. Pues a ver, es que son cosas diferentes. Carga rápida el iPhone 6 no tiene, ¿vale? La batería, pues a lo mejor sí que es mejor de la Xiaomi Mi 5, el Mi 5 no lo he probado, ¿vale? Yo me he quedado con el Mi 5, es más barato, ¿vale? Tienes los partajes de microSD, la cámara es muy buena, el sensor es muy bueno, por lo que he escuchado y he hablado con otros analistas de teléfonos, porque yo no lo he probado, ¿vale?
Y el iPhone 6 Plus es un buen teléfono, tendrá a lo mejor un pelín más de autonomía, a lo mejor no estoy seguro, pero no puedes tener la carga rápida y las fotos de noche, no me voy a enrollar, mira. Xiaomi Mi 5 es una compra segura y estable. Y Xiaomi está haciendo actualizaciones hasta teléfonos de hace 4 años, ¿eh? Xiaomi tiene mejores actualizaciones ahora mismo hasta que Windows 10 y hasta que iPhone, ¿eh? Cuidado con Xiaomi porque tiene un sistema de actualizaciones muy, muy bueno. Carlos CM nos pregunta, saludos Info, mi pregunta es, cuando compras el Xiaomi Mi 4, que es este, con Android bien, ¿con cuál Android viene? Pues viene con 4.4 KitKat y el MIUI 7, pero esta semana se están empezando a actualizar esos teléfonos con MIUI 8 y Android 6.0. Es que lo que digo, que Xiaomi actualiza 4 años, entonces no te preocupes por lo que te venga, porque el teléfono vendrá alguna cosa, pero se te va a actualizar casi al instante, si no esta semana, a la última versión. También se puede devolver de Windows 10 a Android. Gracias, un saludo desde Cartago, Costa Rica. Un saludo. Sí que se puede devolver a Android. De hecho, voy a preparar un tutorial de cómo es poner ese teléfono a Windows 10 y luego otro más adelante, después de probar unos días, hacer la review con Windows 10. Después de una semana voy a hacer cómo volver de Windows 10 a Android otra vez. Vamos con la siguiente pregunta. Cris Muñoz. No sé por qué me suena. Es que, a ver, ahí también una chica que me está hablando mucho por los podcasts. No sé si es la misma. Si es la misma, pues muchas gracias por apoyar tanto el canal, tanto de podcast como de YouTube. Y vamos con tu pregunta. Hola, Miguel. ¿Qué móvil me aconsejas por 300 euros? Valoro apartado multimedia, buen sonido, buena batería. Me da igual que sea chino, gracias de antemano. ZUG Z2, ZUG Z1, cualquiera de los dos te aconsejo. Xiaomi Mi 4, este vale 100 pavitos, 114. Búscate algún Xiaomi que valga menos de 300 pero que esté muy pegado a 300. Esos, cualquiera de esos te aconsejo. Daniel Benz nos dice, hola Miguel, ¿qué opinas de tener mayor resolución a Full HD los teléfonos? Creo que tener 2K es mucha resolución para las pantallas tan pequeñas. Suerte y felicitaciones por tu canal. Por data, el ceviche, el pisco, etcétera, siempre han sido peruanos, XD. Ya tengo un vídeo hablando de esto, de lo de las resoluciones de pantalla, que me parece una tontería poner 2K, ni Full HD, ni todo eso, a partir de ciertas pulgadas. Es un vídeo que tengo explicativo, si queréis podéis irlo al canal, voy a dejar aquí la etiqueta, para que pinchéis y en la esa que sale ahí, y os llevará este vídeo para que lo veáis. Vamos con... No vamos con ninguna pregunta, esta era la última pregunta. Pues muchas gracias por escribirme al Info y Responde y dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente Info y Responde. Por favor, apoyad las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, seguidnos ahí para que esas redes sociales suban. Y si os ha gustado el vídeo, sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.